Hey, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dungeon Siege 2. Nos encontramos en el tercer acto, en el último acto, en el capítulo 2. En el vídeo anterior terminamos el capítulo 1, que era lo de devolver el agua a la ciudad de Calracia. Y ahora nos han pedido, a cambio de que luego nos ayudarán para buscar la égida, ellas tienen un poquito de cara, de marchar hacia la ciudad de los Morden, hacia Darthrul. De tal manera de que nosotros nos metemos literalmente en la boca del lobo, cuatro personas se meten en la boca del lobo, en una ciudad llena de Morden, donde nos tendremos que reunir con el líder. Tendremos que hablar con él. Mientras tanto, le damos tiempo a los de Calracia para que se preparen, junten a su ejército y puedan reconquistar la ciudad, que poco a poco han ido tomándola a base de tácticas de miedo los Morden por orden de Valdis. Ahora mismo nosotros nos encontramos, supongo que más o menos a medio camino de la ciudad, que estamos en las ruinas de Okiam, creo que era como se llamaba esto. Tenemos que subirnos un nivel, tenemos un montón de objetos que tenemos que mirarlos, tenemos una puerta aquí para mago natural y detrás tenemos, justo detrás nuestra, tenemos una cueva que no he investigado. Así que leña, que hay muchas cosas que hacer. Va, que hay prisa. Bueno, no hay prisa, pero que hay muchas tareas pendientes. Bueno, y tareas pendientes y esto, los arcos. Esto es lo que hay que darle punto. Este de aquí tampoco es un mal. Este del cerco de escarcha, la explosión de carámbanos no está mal, pero este tampoco es malo. Lo que pasa es que lo tengo a nivel 2 y no voy a poder hacerlo a más de nivel 2. O sea, no llego. Estamos en nivel 37 y no voy a llegar. Bueno, ya que la tenemos, abrimos esto. Pues nada, ¿habían objetos? Pues toma, ahora tenéis más. Refugio grande abandonado. ¿Me dejáis pasar? Pues sí, parece que sí. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Vale, tenemos la historia esta de las piedras. Imagino que tendremos que ir avanzando, poniendo piedras, y que cada vez que avancemos, aquí saldrán más tipos de piedra. Recordemos que aquí están, esto es un tipo de piedras. Aquí hay otra puerta y tendremos que ir colocando las piedras en su sitio. No me acuerdo, de esto no me acuerdo de nada. De nada, ¿eh?
Cero. Aquí hay cuatro pedestales. O sea, hay más pedestales, ¿no? Hay ocho pedestales, pero cuatro ya los tenemos. Falta el intentar activación de símbolos. Vamos a ver, si yo toco este, no pasa nada, ¿verdad? Pero si yo voy para atrás, pillo una de las bolas que hay aquí. Y la pongo, se activará. Supongo que habrá que activar. Hay 8 pilares. 4 están puestos y 4 no. Exactamente. Si pongo la esfera, sacamos un rayo. Y ahora necesitamos 3 de 3 colores más. Y tenemos camino a la derecha y a la izquierda. Este juego tenían que haberlo hecho como como en Neverwinter Nights y con el motor que tienen, dejar unas herramientas para poder crear tus propias mapas, tus propios, o sea, con los mismos enemigos, con los mismos elementos, pero se pueden hacer 100.000 puzzles. O sea, entras en una mazmorra que tenga un montón de plantas, le metes los enemigos que tú quieras, arranques la aventura en nivel 10, en nivel 15, en nivel 20, el drop que sea aleatorio, como ya hemos visto. Uf, uf, esto canta como la Traviata, tío. Esto canta mucho, esta puertecita de aquí. No veo nada, pero canta mucho. Siempre recuerda cuando entras en una mazmorra y te pierdes y empiezas a buscar aquí objetos y no sé qué, no sé cuántas. Son más cortas, son más pequeñitas y menos intensas que las de Neverwinter Nights, pero uf, cuando entras tienes esa sensación todo el rato. Mierda, 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 mierda. Y que la gente pudiera crear, o sea, hay mods y tal, pero casi todos los mods son para más drop, para mejorar un poquito la calidad gráfica, que a día de hoy pues ha quedado bastante obsoleta, etcétera. Pero joder, macho, si les hubiera dado por otra tela, por otra cosa, no quiero ni imaginarlo. Pero esta gente que le gusta crear niveles, que les dé por crear niveles ahí a saco, y eso la hostia. Vale, aquí tenemos un cáliz de oro. Ni putísima idea de para qué es esto. Hola, muy buenas. ¿Para qué sirve un cáliz de oro aquí? Vale, se han abierto dos. Tal cual, se han abierto dos zonas secretas. Esta debe... Me he equivocado. Me cago en mi calavera. Me he equivocado. Vale, una debe de haber sido esta para hacer el atajo y la otra es este camino de aquí que hemos abierto. No había más puertas, ¿verdad? No.
Había uno detrás de la puerta. Es de ser un poquito cabrones, ¿eh? Me han dado un cáliz de oro y no sé para qué es. No sé para qué es. No me sale por ningún lado. Tengo un cáliz de oro y no sé para qué sirve. De verdad que para cagarse. 41-68. Venid para acá. ¿Esto de qué es? Montón de piedras. Montón de piedras morado. Ni idea. Lo gracioso es que me queda una puerta y debería de encontrar dos colores. Este no es. Este no creo que sea. No. Pues este no es del mismo color, ¿eh? Bueno, morado, tal. Para que ya estén más tranquilos. Se lo sabía yo. Buah, ya tenemos una cueva. Claro que sí, muchacho.
Una cueva con dos caminos, ¿no? La derecha e izquierda. No llego a pegarles. Esto que meten estos tíos, por lo que estoy viendo, es que nos baja el daño mágico. ¿Es correcto? Sí. Los ataques de magia hacen la mitad de daño. Claro, si le pegan solamente al guerrero, no hay problema. Qué bueno. El escudo cuadrangular. Aquí volvemos otra vez. Supongo que al final de este camino habrá uno de los dos colores que me faltan y al otro lado de la cueva estará el otro. Sí, aquí hay uno. Que será el de la ceguera, imagino. Falta el de la ceguera y el de la vida. En cuanto toquemos eso, se nos abrirá una puerta, que será por ahí. Abierto aquí, vale, muy bonito, pero no. Bueno, sí, sí quiero. Voy a decir que no quiero hacerlo, pero sí quiero hacerlo. Sí quiero porque me ahorro un viaje, me ahorro dar toda la vuelta. Ahora por el otro lado. Ahora sí que no lo hemos comido. Todos los magos se han comido el ataque. Lo bueno es que duran poco tiempo las magias estas. Solamente unos 20 o 25 segundos aproximadamente. Poca broma con este señor, ¿eh? Nivel 38 ya, ¿eh?
Vale, y la última de todas. Luego me dice que aquí no se nos va a abrir un atajo. Tenemos que haberlo hecho al revés. Este lado primero y luego el otro. Y volvíamos a la sala principal. ¿Todo esto para qué? Ni idea. Pero a mí me das una mazmorra, me das un par de puzzles, un laberinto y estar ahí mamando mapa y tal. O sea, yo no sé, no sé, o sea, no es el tiempo que hemos estado para hacer esta zona, pero yo encantado, ¿vale? Además, creo que hemos subido aproximadamente así como medio nivel. Más o menos medio nivel. Sí. Ahí cerca del medio nivel, sí. Aquí tenemos uno de los puntos. ¡Pop! Y... aquí tenemos otro. Y se ha abierto esto de aquí. Una rama de roble. Esto ya se escapa. ¿Qué es un... la rama de roble qué es? Vale, más 7 de fuerza. Es un... no me jodáis. Diciéndome que no hay ningún canto aquí. Ni nada por el estilo. Yelmo de dragón. Y enredadera opresora. Ah, mira dónde están los dos cantos. Sabía yo que tenían que haber cantos. Este sitio. Guantes de dragón. Canto de... canto mayor de poder de arquero. De mago. ¿No está el de guerrero? No te creo. ¿Y este? Guantes de dragón y daga real. ¿Y no está el otro? Me... decepcionado me hallo. ¿Qué os parece? Y era una sala solo esto. Pedazo de mazmorra que había aquí dentro. ¿Por qué una mazmorra aquí y a tanto de qué? A tanto de nada. ¿Por qué? Porque las ha salido de los huevos. Y esta chula está guapísima. Oiga, perdón, pero ¿por dónde? Ah, sí. Se sale por aquí, ¿verdad? Sí. Esto era un diseñador de mapas que se aburrió un día y dijo, pues voy a hacer una mazmorra. ¿Y dónde la pongo? Aquí. ¿Por qué? Porque sí. Algo importante, tampoco la gran cosa. Pero ahí está. Bueno, pues aquí hemos empezado hace media hora. Hemos empezado el vídeo. Aquí, justo aquí. No nos hemos movido del sitio. ¿Para qué avanzar, hombre? Fondo, no sé si lo llegáis a escuchar vosotros, pero aparte, por detrás de la música,
En este acto se escuchan como moscas, como avispones o algo. ¿Escucháis? ¿Veis eso? ¿O escucháis eso? Y veis la cantidad de... Joder, estate quieto ya, coño. Te mueres, tonto. Escuchas eso y ves la cantidad de puntitos rojos que hay aquí y te da mucho, no sé, te da mucha cosa. Es como que, no sé, empieza a picarte el cuerpo y no sabes muy bien por qué. Los bichos que no se ven. Por cierto, me estoy metiendo en una zona. O sea, estoy fuera del camino. Luego un poco más adelante hay una cosa que me mosquea mucho, porque hay un santuario de canto. Y que yo sepa por aquí no hay más fantasmas. Bueno, ahora voy a por vosotros. No, no, no os agobiéis. La misión principal, el siguiente. Hay dos puntos de canto. ¿Por qué? ¿Y el siguiente punto de la misión principal, cuál es? Encontrad a la comand. No. No, eso no es. El jefe Morden. Hablad con el jefe. Entrad en la ciudad Morden de Dathrul. Vale, que esto ya será para el próximo vídeo. Un arsenal Morden. Esta puerta está atascada. Tal vez un semigigante de mal humor como Sartan pueda derribarla. Vaya, pues parece que esto es para Sartan. Vale, no habíamos visto todavía la misión de Sartan, pero ahí está. Sartan que nos lo dieron con nivel 15, 16. Como mucho, vamos, como mucho, 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 19. No, si no, qué coño, si no lo dieron antes de la fortaleza. Sartan no lo dieron después de la fortaleza en Piedra del Viento. Pues sí, estaría por ahí, por esos niveles. Entre 15 y 20. Y tenemos que meternos aquí en una zona de 30 y con este personaje. Va a estar la hostia divertida. Thank you.
por los huevos del mago. Bueno, por curiosidad morbosa, ¿qué anillo me han dado? Vale, el de Lorethal. Otro más. Ay, espérate. Madre mía, qué desastre. Regeneración de energía, resistencia, barricada, resistencia, armadura reforzada. Y este era el que hemos dicho antes de ponernos. A revisar mucho los objetos que hay en el inventario, ¿eh? Ahí hay unos cuantos. Hay una cosa que me revienta mucho. Y es que hay muchos enemigos en esta zona, o sea, a pesar de la cantidad de puntitos que estáis viendo, muchos de los enemigos están bajo tierra, entonces tampoco podemos hacernos una idea de cuántos hay realmente. Esto va a ser... Esto va a ser... Por el camino corto. Recordemos que el juego está pensado para niveles de... O sea, este nivel de dificultad, 1.39. Y creo que estamos a punto de hacer 38. Pero a punto, a punto, a punto. Pedestales estos de canto, hay que mirar muy bien porque hay algunos que tienen cantos pegados. Es un poquito raro, pero un poquito raro, pero es así. Yo porque luego no me querré pegar la calentada cuando me pase el juego, cuando esté a punto de pasarme el juego, no querré pegarme la calentada. Pero porque, por ejemplo, lo tendré que hacer con los libros. 99% seguro que tendré que hacerlo con los libros. En plan, hay una misión. O sea, las misiones secundarias las vamos a hacer todas, ¿vale? Como sea. Y el nivel secreto lo vamos a hacer también. Y todo eso. Pero, por ejemplo, luego hay otros libros, hay cantos. Está el bestiario, que el bestiario es muy difícil de completar, porque hay enemigos que a veces salen, a veces no salen. Te quiero decir, enemigos como estos normales salen a patadas, pero luego hay otros que no. Como por ejemplo los que tienen, los que son minibosses, pues hay algunos que no aparecen, ¿no? Entonces es cuestión de entrar y salirse del juego hasta que al final te lo den, ¿no? Te den a ese personaje. Vamos a ver. Pero luego podríamos hacer un repaso de los cantos. Y decir, me falta este canto, este otro. Y decir, vale, ¿dónde está? O sea, que no hay forma de saberlo. A no ser que vienes una guía. Pero buscar una guía y decir, vale, busco esto y aquí está esto y aquí está esto. Y decir, me he dejado un botón y este botón me llevaba pues a una sala y la sala tenía un canto. O he entrado a un lugar que ya había entrado. Hostia, nene.
Hostia, me voy a arrepentir mucho de lo que voy a hacer aquí ahora. Porque ahora sé lo que viene. Esta es la puta ciudad. Esta es la puta ciudad ya. Y la cosa es que creo que tienes que meterte hasta la cocina. Si no recuerdo mal, creo que hay que meterse. Esto es Death Rule. Y aquí hay que meterse hasta la putísima cocina. Este sitio es jodido. Como te vengas muy arriba, te matan, ¿eh? Pero te matan. Sin bromas, ¿eh? Me parece que... Es que no me acuerdo. Es que me parece que podemos pasar hasta el punto donde está el teleport. Sin que nos ataquen. Sin que nos ataquen los enemigos. Y luego llega un momento en el que nos ataca todo Cristo. Y ahí es cuando podemos palmar la partida. Pero me parece que podemos llegar hasta el... Claro, y este templo que hay aquí, o sea, ese de canto es porque en Dazrul había un fantasma. Alto, ¿quién anda ahí? Vengo a solicitar humildemente una audiencia con el jefe. Tan gusano, estúpido. ¿De veras crees que dejaría en presen ¿De veras crees que dejaría en presencia del jefe a alguien como tú? Jamás le insultaría de ese modo. No, hace mucho que no me llaman gusano. Al principio del juego trabajábamos como mercenario para los Morden y le estaban todo el rato llamando gusano. De ahí que se acuerde. Hace mucho que no me llaman gusano y no me sienta mejor ahora que entonces. Dejadme pasar. Ah, pero a las malas. Pues igual nos damos de hostias, ¿eh? Entonces, ¿tenemos que avanzar a las malas? ¿Seguro? ¿Estáis seguros, seguros, seguros? Dios. Esto es muy jodido, ¿eh? Esta cerrada tiene grabado un símbolo en forma de escudo Morden. En forma de ballesta Morden. Tú eres quien armaba tanto alboroto en la ciudad. Vale, muy bien. Pero no te enfades, no hace falta que te pongas así. Mira, todos los demás se enfadan. Mirad, 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 qué hijos de puta, tío. Llave del distrito de la espada. Ya. Vale. Ok. Vale. Entonces, esto de que había un escudo, de que había un tal, estos son los distintos barrios que hay, ¿no? Ya. Pues... Hostia, no me acuerdo. Falcata y estilete. Es que no lo sé. La falcata es falcata arrojadiza. Pero vamos, una falca. No, una falca no, es una faca. Una faca es un arma corta, tipo una daga. Entonces, bueno, vale, me he liado. Sí, esto era de sombra nocturna, esto lo sabía yo ya. 21-48, está bastante guapo. La sombra nocturna esta. Pero claro, hemos dicho 21-48. Podríamos levantar un poquito la mano, ponerla aquí de segunda arma. Porque, a ver. Son 5 objetos y tengo 4. Me da mucha pereza solamente de ver todo lo que tengo que organizar ahora después y tal. Me da mucha pereza. Vamos a ver si podemos llegar hasta el punto de teleport. Porque ahora tenemos acceso
O sea, nos hemos cargado uno de estos jefes y tenemos acceso a uno. Esto es Distrito del Escudo. Esto es Distrito de la Ballesta. Nosotros tenemos el de la espada. A ver, fijaos, aquí hay. Mirad la que hay aquí, los hijos de puta. Vaya señal que han puesto los cabronazos. Voy a contar una forma muy cochina. Ya nos pasó una vez. Una forma muy cochina de morir. Y ahora, este es el último vídeo que voy a grabar hoy, ¿vale? Mañana empezaremos en la ciudad y tendré que utilizar ese teletransportador para llegar aquí, ¿no? Hasta la ciudad. Y una vez que lleguemos a este teletransportador, muchos de los enemigos habrán aparecido. Aquí puedo aparecer y estar completamente rodeado de enemigos. Pero completamente rodeado de enemigos por todos lados. Y ahí es cuando se lía la cosa. Yo creo que cuantos más matemos ahora, mejor. Porque menos aparecerán luego. Por lo menos que la zona alrededor del teletransporte esté lo más vacía posible. De paso aprovechamos para que suba de nivel todo Cristo. Vamos a ver, he visto antes un puntito verde. No está aquí, está un poco más allá. Ajá. ¿Veis? Eso es un fantasma. Ahora, o me voy atrás del todo, que lo podría hacer. Podría irme aquí atrás. Y luego ir a por el fantasma. Al final tengo que cargarme toda la puta ciudad. O sea, tampoco hay que darle muchas vueltas. Por eso habían dos aquí, dos zonas de salto. Por si no llegábamos al primero. Ah, tonto. Tonto, te voy a pegar. Parece que no lo ves. Luego me acuerdo que hacia la derecha había un pasillo larguísimo. Y aquí, si no vas con cuidado, aquí te la lían, ¿eh? Pero te la lían. Y había una misión por aquí, por la parte de abajo. Bueno, no me digas. ¿Cómo palmaste tú? Apenas pude hablar del tormento provocado por esos repugnantes seres. Me engatusaron para que me alistara en su ejército y cuando me negué a matar a uno de los míos, me azuzaron una manada de bestias Nahul. Por el honor de todos quienes han caído a su paso, deben morir. Clamo justicia. Conmigo también tiene una deuda pendiente. Confiad en mí. La traición a sus propios soldados no quedará impune. Estoy en deuda con vos. Espero verlos pronto en este lado. Espero que encontréis la paz. Boom. Espada de héroe. Martillo poco común. Plan, plan. Vale. Fijad. El distrito del jefe, el distrito de la espada, está por ahí arriba. O sea, tal y como estoy mirando al norte, arriba a la derecha. El distrito de la ballesta, el distrito. No, este es el de volver.
Este es el distrito del escudo. Y falta uno, ¿no? ¿Solo hay tres distritos? ¿O me estoy liando? ¿Escudo? Ah, el distrito de la lanza. ¿Veis? Sabía que me faltaba uno. ¿Cómo se consiguen las llaves para los distritos? Matando gente. Aquí no hay que hacer tampoco mucho. Este es el distrito de la lanza. O sea, arriba a la izquierda está el distrito de la lanza. No empecéis a hacer el tonto, ¿eh? Haced el favor. Que tenemos aquí. Somos muy sensibles. Cofre de suministros Morden. Yo creo que podemos ver al jefe directamente. Pero bueno. Masacre, auténtica masacre, lo que veremos en el próximo vídeo. Nosotros lo que vamos a hacer es volver a la ciudad de Calracia. Creo que teníamos una misión para entregar, ¿no? Sí, era la de... Ah, sí, claro, la de la lanza esta que habíamos imbuido. La lanza, no, el bastón que habíamos imbuido. Este. Es cierto, está desbloqueado y podemos utilizar de nuevo el nexo de Calracia. Sí, ya se puede utilizar el nexo. Este extraño sello ha quedado atrás. Nah, ese sello contiene la esencia del nexo de Calracia. Entregadme el cayado de las ánimas y el sello. Yo los uniré para hacer del cayado un arma muy poderosa. Aceptadlo como muestra de agradecimiento. Puta madre. Muy bien, tomad. Contemplad esto, el cayado de las ánimas del nexo. Gracias a vos, los magos de Calracia, podemos volver a practicar nuestro arte y desarrollar nuevos conjuros contra los Morden. Os habéis ganado esto. Vale. Único cayado. Esto y luego, para ti, el escudo térmico. El hilo ámbar para ti y la diadema tribal para ti. Vale. Subimos de nivel. Y... Aquí es arcos, esto no hay que darle muchas vueltas, esto es arcos. Y esto... Esto, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Y luego ya sería 12 y 12. He dicho antes, o en el vídeo anterior, no me acuerdo, que el nivel 3 de esta magia igual no lo conseguíamos. Pero es mentira, a lo mejor sí lo conseguimos. Porque de este me falta uno y de este me falta cuatro. O sea, me faltan cinco niveles. Nivel 43, llegamos. O sea, lo normal es pasar. Si hacemos todas las misiones secundarias, nivel 44 se puede llegar a hacer. Vale, la estrella que me falta aquí no la puedo hacer. Y vale, vamos a echar un vistazo. Vámonos a la tienda. La cosa es que no me acuerdo, pero juraría que me falta un personaje más por reclutar. Creo que en total, sin contar mi personaje, son 9. Y contando mi personaje son 10, claro. Vale, vamos a ver. Va, 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 va. Echaremos un vistazo. Ok. A ver, esto es para distancia. Esto es para distancia. Como siempre, cogiendo las mierdas estás mal. Seis, 23, apropiación de superpoder, 50 de superpoder y 6 de inteligencia. Perdemos regeneración, 10% de regeneración.
Perdemos vitalidad. ¿Podré encontrar alguna vez unos guantes para esta mujer? Es que esto es fuerza. Si no quiero cambiar un set por otro. Que pierdo mucha armadura. Pero es que da igual la armadura, es que le pegan una hostia y la ponen a bailar. A ver, señor, usted, que usted también tenía un montón de cosas aquí. Este es el callado nuevo, ¿no? 35, 54, 16 de inteligencia, superpoder, 10% de daño con magia natural. 10, 12 de daño con hielo, resistencia al hielo y 25 de armadura. Señor, esto tiene nombre y es para esta señora. Pero vamos, tal cual. Esto es infección. Este no me interesa. ...18% de daño con magia natural, la madre que me parió. Este no. Esto es para invocación. Este está guapo de cojones. Vale, esto lo puedo vender. 16% de daño de magia natural. Claro, este es 10% de daño de magia natural, pero claro, 16 de inteligencia, 32 de superpoder, resistencias. Agrega 10-12 de daño de hielo. Claro, 10-12 de daño de hielo si atacamos físicamente, no lo vamos a hacer. Esa línea sobra. Y 25 de armadura. Teníamos problemas con la armadura y aquí lo arreglamos. Vale, entonces esto... Joder, macho, es que es una putada. Pero esto y esto fuera. El callado se viene para acá. Y a falta de otros objetos... Me pongo esto. 10% de daño natural, 10%... Es que ni siquiera las botas estas de colores del maestro configurado y su puta calavera... Estos objetos... Es un set que vale para cualquiera de los dos guerreros. O sea, de los dos magos. Esto lo vamos a bajar un pelín más. Para no confundir. Vale. Y aquí estábamos con 56. Esto es 66, pero no me vale. 63. Y no... Resistencias elementales está bien, pero no me vale. 48... Y no me vale. Nada. Esto es fuego nivel 3. Rayo nivel 3 que ya lo tengo. 12% de magia de combate. Esto es 20% de magia de combate. Sí, me parece a mí que... Tengo ya algunos objetos que me parece que ya no se cambian. ¿Sabes a quién le vendría bien ese libro? A este. Que a veces se me olvidan que estos dos también pueden llevar libros. A ver, lo que... Madre mía, ¿esto qué es? Espinas hechizadas, sí, ya me acuerdo. Ah, pues no, este necesita magia de combate o magia natural. No, 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 olvídate. Este cáliz de oro, no sé... No, o sea, lo hemos pillado y no sé para qué sirve. Dignidad eterna, esto es del set. Vamos a ver. A ver, que no me líe yo, por favor. Esto es para vender. Todo lo que había en esta fila de abajo era para vender.
incluido esto. Esto también se puede vender. El cáliz este no sé para qué sirve. Igual me lo piden más adelante, pero ahora mismo no sé para qué sirve. Tengo unas botas que yo creo que ni Dios me va a toser con las botas. De arma, creo que ningún arma le va a hacer sombra también. Ah, claro, esta era la ballesta de mercenario, claro. Muy buena, pero si me lo hubieran dado en nivel 10, no ahora. $53.89. Me han dado, han salido objetos nuevos ahora. 53.89. Pero es que claro, aparte del daño está la destreza, restaura 6 de energía por golpe y más una de habilidades a distancia. O sea, sal de aquí, vente para acá, tontica. Sí, han salido objetos nuevos. Arco rápido. Este también tiene que estar chulo de cojones. Y el chakran es... El chakran es... Esto es de lanzamiento, ¿no? Claro, es de lanzamiento, pero ahora me lo puedo poner porque ahora tengo un punto a todo. Claro, entonces tengo un punto a lanzamiento. Porque esta ballesta me ha dado un punto a todo. Si compro el chakran y me lo equipo, no puedo llevarlo. También está muy chula esta. Eso que acabo de hacer, eso es una cagada muy gorda. O sea, comprar un objeto, pinchar en un objeto y luego soltarlo hace que pierda dinero sin parar. Esto es 17 de destreza. Pero esto es 16 más 18 de armadura, resistencia al fuego. Lo siento, pero tú no tienes eso. Este tampoco. Esto no tiene nada. Yo siempre me baso por los elementos básicos. Y esto es la astucia de ladrón. Está este o este. No sé con cuál de los dos quedarme. Aquí la cosa es que me dan más dinero con este. Bueno, habría que empezar a vender mierda de esta. Porque creo, bueno, es que hemos desbloqueado ya gran cantidad de todas las misiones que tenemos y ya no me piden reactivos. Entonces ya no necesito reactivos, es un objeto que ya no necesito comprar. Entonces todo esto lo podría vender porque no voy a hechizar objetos. Vale, y este ya es el último de todos. Esto de aquí abajo lo puedo vender. Esto también. Esto y esto se vende, los escudos se venden. Sin mirar además. Porque no utilizamos escudos, claro. Esta daga 29.61. Es que 20, es que su puta madre. Vale 42.000. Es que la puta que la parió. 29.61, que es como esta, pero un poquito menos. Claro, y esto es daño con daño con daño. No da fuerza, no da tal, no da tal. 42.000, tío. La madre que lo parió. Pues espérate. Sujétame el cubata, dice este. Este es 36.41 y este es 41.69. Y esto es más 20 de fuerza. Vaya cacharro, tú. Vaya cacharro, pues igual esto ya no me hace... Hostias, pues igual se me queda fuera hasta la moza de agarros. 29... Esto lo que pasa es que da 30 de fuerza. Y esto da además...
Golpe crucial, dos armas y presteza. Ahí es donde... donde duele. Luego ya me parece que el resto de objetos... 26, 44. Ahora mismo el mínimo es 29. Más 2 de golpe crucial, 2 armas y presteza. Esta también podría ser buena. Pero claro, habría que quitar 30 puntos de fuerza. Es que hay que tener en cuenta eso. 68 de armadura, no sé en cuánto estoy. 76. La espada, 28-47. Restaura 6 de superpoder por golpe. Súper útil. Guanteletes de 25. Hostia, 20 de fuerza, su puta madre. Grebas de Mithril. En cuanto salgan un poquito buenas las grebas. Ojo, cuidado, eh. 33-34. Mucho al daño mínimo. Más 13 al daño mínimo. Joder, tú, pues vaya, vaya cacharros que tienen estos también. Este anillo, 10 de fuerza, 10 de... Uf, la madre del cordero. Vamos a ver. ¿Y si me quito toda la mierda esta, qué hago? ¿Qué pasa si me lo quito? ¿Qué pasa si me quito estos tres anillos y me pongo esto, que es un puto cacharro bestial? Esto. Y me pongo este. Es que me gusta más este. O sea, da menos fuerza, pero como restaura 3 de energía por golpe y da 10 de armadura, me gusta más. Que este 37 de guantes, tú sí, pero no es lo mismo. Las líneas, ahora las líneas son mucho más bestias. Vale, vamos a echar un vistazo muy rápido a la armadura que han mejorado. A ver, armadura de lo que pueda haber, claro. Armadura de Mithril, 141 de defensa. Aquí lo que pasa es que perderemos 10 de fuerza con esta armadura de Mithril. Y ganaremos 50 de vida. Y... no me convences. No me convences. Esta mujer tiene 28. Esto es 58. Más 110% de armadura, apropiación de superpoder, resistencia a daños mágicos, resistencia cuerpo a cuerpo. Aquí perderíamos resistencia al hielo. Pff, me da igual, me suda los huevos. Acá. Joder, también. Aquí tenemos una máscara. 100 de superpoder, 19 de inteligencia y 5% de daño de magia de combate. Esta es de 40, pero claro. Las líneas que tiene esta es una uña. Y los guantes con fuerza, con dos cojones. No me convences. Pues vale, gente. En el próximo vídeo viajaremos a la ciudad de Darthrul y estaremos repartiendo amor y cariño a los Morden, pero a base de bien, ¿de acuerdo? Eso sí, luego hablaremos con el jefe. Poco más por hoy, lo dejamos aquí, como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo, espero que os esté gustando esta partida.
a Dungeons Dig 2, y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.